me da mucho gusto saludarlos de nuevo. Hoy vengo a hablarles de un país especial. Este país se llama Botswana. ¿Sabes dónde está ubicado? Botswana está ubicado en el continente africano, en la parte sur, exactamente aquí. Muy bien, te voy a mostrar el mapa de Botswana un poco más cerca. En Botswana el clima es muy difícil porque llueve muy poco. Por esta razón, ellos adoptaron un lema en el idioma setswano, que es pula, lo que significa lluvia. La bandera de Botswana es en color azul y tiene una banda color negro y dos bandas color blanco. El color azul significa la lluvia, que es escasa en este país. Las bandas negras y blancas son la unión de las razas. El idioma oficial en este país es el inglés y también el setswano. En este país, este país es muy famoso por sus diamantes. La palabra diamante significa invencible. Es un mineral natural que se da muy fácil aquí, por lo que él es uno de los países más productores de diamantes. Te quiero mostrar aquí unos diamantes que traje. Mira, el diamante que es color transparente es el más costoso. También hay otros diamantes en colores amarillo, azul y otras tonalidades. Te quiero platicar que los diamantes los usan regularmente en la joyería. La vestimenta tradicional en Botswana está hecha de manta y en algunas ocasiones de pieles de animales. Las personas de este país confían mucho en su gobierno, son muy leales y respetan mucho a las personas mayores y a las autoridades. El clima limita el cultivo de frutas y verduras. En este país se cultivan dos cereales muy importantes, el sorgo y el maíz. La sandía es abundante en este país. El animal que más predomina es el elefante y también hay animales salvajes como el león, el leopardo, el búfalo y el rinoceronte. También podrás encontrar los cocodrilos, los hipopótamos, las cebras y las jirafas. Es todo por hoy y quiero mostrarte una sandía que traje desde allá para compartirla contigo. ¿Quieres? Nos vemos a la próxima. Bye.